pastel entonces? Sí. Uh-huh. Ahí lo podemos mover. Eso pensaba yo, fíjese. Porque este es solo para visita, ¿no? Sí, pero voy a poner ese otro. No, ya, ya tengo sillas adentro y yo no las tengo afuera. Van a caminar con paño. Mire, este montón de maíz aquí peligrosa, la puede botar. Sí, ya la voy a barrer. Ya le vamos a pegar una barridita en lo que terminamos de desayunar. Sí, ya aquí está, ya tengo café en el hueco. No, es el primero, ¿verdad? Lo atoramos. No, ¿ya está haciendo el cafecito? No, ay, este es vamos a tapar. Sí, este es el que no tengo de voto, se me acabó. Bueno, estos bichos que tomen café. ¿Van a querer café, mucha? Bien, si hay, sí. Yo no tomo café. Vale, entonces. No. Es por salud. Ah, por salud. Y tiene. Y yo pienso que me iba a quemar o el hombre que estaba haciendo eso, dije yo, no, dije yo. Eso sí está entregado para él, a saber que se ha puesto el hombre que no se quema, dije yo. Como que es estrellita de, o un volcancito. ¿Por qué? Una lo llena, uno. Está engalana la pupusa, pariente. Como una llena.
Yo decía, gato, hay que darle un poquito de comida. Nos agarró la tarde aquí, Niatonita. Lo bueno que le hemos hecho compañía en el desayuno y en el almuerzo. Antes de irnos. Sí. Ya tiene como 35 años de muerto. Uy, ya de rato. Ya, ya probó, ya el pasamano ya lo probó. Ya. Sí, el de aquí sí. El de aquí sí. Sí. Se siente mejor, ¿verdad? Sí, el que aquí les digo ya lo quise, que ya ni me hace la camisa de mi hijo, pero me dice que está bonito. Ya se va a sentir más segura a la hora de bajar. La intención. Gracias a usted por abrirnos la puerta de su casa. Gracias, primero Dios, así será. Gracias, gracias, gracias. Y lo están, y la están viendo muchas personas más. Sí, no, solo yo. La ven varias personas, mire. Por ahí por medio del teléfono. Sí, sí. Por ahí. También varias personas también. ¿A mí? Sí. Hoy te queda bien ahora aquí. Hoy queda bien este aquí. Ajá. Que todavía le da espacio. Me dicen a mí algo, usted Diosito la quiere mucho, y como yo le digo, le dicen un guay, como usted no fue mala aquí con nosotros, me dice un guay. Sí. ¿Verdad? Dios la bendice. Sí, porque yo cuando iba a lavar y íbamos en la carreta, yo les decía antes de salir que se alistaban, que ya iba a pasar. Ya les avisaba con tiempo. Sí. Y no, que no hemos alistado comida. No, les decía yo, si yo llevo un rimero tortillo, 2 libras de sal, les decía yo, fregándola. Ajá. Y echaba queso, yo ya llevaba huevos tibios, duros, como fue. Y ay, ay, queso, mantequilla y comida. ¿En la carreta jalando agua? No, a lavar íbamos y él lo llevaba en la carreta. Ah. Ajá. Y yo con un bicho les mandaba decir que se alistaran. Que ella iba a pasar. Que ella iba a pasar. Mire, qué bueno. La niña me dio cuarto. Cuando se murió me clamaba, pero yo, ¿cómo pudo ir? No pude ir cuando se murió.
Bueno, hoy todo el día le hemos hecho compañía. Sí, Dios se lo pague por todo. Hoy he estado con compañía todo el día. Sí. Vale, ya quedó. Por todo Dios se lo pague, que hasta de comer me dio. Por ahí tu fresco queda suyo, ¿eh? Ay, que le quede, por aquí quedó uno también, ¿ves? Ah, ese es el que le digo yo. Uh-huh. Quedó selladito. Ya estamos ya listos ya para irnos. Ya para agarrar camino. Poquita la fainita, pero mire, mire todo el tiempo que nos llevó. Ajá, mire, pues solo el tío yo le dio problemas. Sí, cómo costó poner ese pozo, pues, ¿verdad? Sí, eso costó. Sí. Pero mire, se logró. Ya yo me quedo un poco más tranquilo porque sé que ya tiene un poco más de apoyo a la hora de moverse la pila o moverse al baño. Sí, sí. Ya va usted más segura, sí, para más evitar segura. Otra caída. Entonces, la intención es esa. Es evitar una caída para usted, para sí, cuidarlo lo más que se pueda. Sí, porque como usted solita pasa acá, pues es más difícil, ¿verdad? Pedir sí, ayuda. Una vez que uno no se pueda ni levantar, está más fregado. Correcto. Entonces yo siento que ya esas cositas ya le van a hacer de una gran ayuda, sí, para poder moverse. Sí, va a servir mucho. ¿Verdad? Sí. A mí me alegra mucho verle y mucho poder servirle. Sí. De veras que sí, me recuerda bastante a mi abuela. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, la verdad que para mí es un gusto poder sí, servirle. Gracias a Dios, pues, vino como sucedía su mamita, ¿verdad? Sí, y gracias también a los amigos que nos ayudan. A Eduardo, que anda firmando, sí, a David y a Miguel, que nos, también nos vienen a echar la mano, porque sin ellos, pues, tampoco, ¿verdad? Uno solo no puede. Claro, claro. La verdad que es con un conjunto de todos nosotros. Y también de las personas que también nos están viendo a través de este video, porque también hay muchas personas que nos ven a través del video. ¿Verdad? Sí, sí. Así que pues es un conjunto de todos nosotros. Así es, ¿verdad? Dios se los pague. Gracias a Dios que hay gente buena todavía. A ver cuándo venimos otra vez. Vaya, pues, a ver en qué más sí. Le podemos seguir ayudando aquí en la casita para que usted esté más cómoda y mejor, ¿verdad? Sí, sí. A vaya. Ver cuándo nos acercamos otra vez con usted para poder servirle. Sí, vaya, pues, sí, Dios te lo pague. Gracias a usted. Sí. Cuídese, Netonita. Vaya, que Dios te lo pague. O sea, es más fácil llegar, ¿verdad? Sí, es más fácil llegar. ¿Y un poquito se siente más seguro? Sí, más seguro. Se siente más seguro, ¿verdad? Sí, qué bueno. ¿Cómo se mueve? Y un bordón, sí, esto me han botado en texto. Ajá, se puede deslizar, ¿verdad? Sí, y aquel quedó más bonito porque quedó más largo. Más largo. Y como allá se pone verde, entonces ahí y a uno se agarra bien. ¿Sí? Qué bueno, entonces. Sí. Misión cumplida. Y así es, amigos, como finalizamos esta bonita obra el día de hoy con la niña Tonita. Ya los amigos que se suscribieron hace tiempo al canal, pues ya sabían de ella. Ya una vez estuvimos acá ayudándole. Eso fue ya casi más o menos hace un año. Y ahora pues venimos a ayudar con respecto a eso por la movilidad que tiene, lo complicadito de su rodilla, ¿verdad? Así que pues gracias por estar ahí, gracias por haber visto los videos. Suscríbete si te gusta mi contenido, comparte, dale like. Gracias por estar ahí, amigos. Hasta la próxima.